Bienvenidos de nuevo a este, mi canal, Diseñarte Espacio Creativo. En esta ocasión, seguimos con el regreso a clases y te enseño a realizar unas libretas squishy de este lindo personaje. Antes de continuar, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Los materiales que vamos a necesitar son libretas de diferentes tamaños, los moldes que encontrarás en mi página de Facebook, foamy normal y diamantado, silicón caliente, relleno para manualidades, un palito de madera, pinzas de corte, tijeras, pegamento multiusos y un marcador negro. Ahora veamos cómo se hace. Para comenzar, tomaremos los moldes que te estaré dejando en mi página de Facebook y los pasaremos al foamy del color que te indico. Una vez realizados, pegaremos estas piezas con silicón caliente para darle forma a la carita de nuestro Forky. Recuerda usar con mucha precaución la pistola de silicón, ya que podrías quemarte. Apóyate de un adulto si es necesario. Ahora tomaremos la libreta y con las pinzas cortaremos uno de los extremos del resorte para poder retirarlo. En caso de que tu libreta no sea de espiral, puedes guiarte en mi video anterior que te dejo aquí arriba para que sepas cómo retirarlo fácilmente. Ya que se lo quitamos, nos quedaremos únicamente con la pasta y sobre ella pegaremos una hoja de foamy del color que nos guste. Para esto, utilizaré pegamento multiusos. Pero tú puedes utilizar silicón caliente o frío. Recortaremos muy bien el exceso hasta obtener lo siguiente. El siguiente paso será tomar este molde y lo remarcaremos sobre la pasta ya forrada, ayudándonos de nuestro marcador negro. Ahora, pegaremos con silicón caliente esta pieza, haciendo coincidir la marca que acabamos de realizar con el borde de nuestro amigo Forky. Ten paciencia y dedicación en cada cosa que hagas y el resultado será fantástico. Pegaremos hasta este punto dejando un espacio en la parte inferior. Y tendremos algo como esto. Ahora, por este espacio que dejamos sin pegar, empezaremos a rellenar poco a poco, apoyándonos con el palito de madera para distribuir el relleno muy bien. Asegúrate que no quede demasiado relleno para que tenga ese aspecto apachurrable. Ya que terminamos de rellenar, pegaremos el espacio restante y ya tendremos nuestro Forky Squishy. Solo queda volver a colocar el arillo y nuestra libreta quedará totalmente lista. Es tan squishy que de verdad serás la envidia de tus amigos.
Déjame en los comentarios cuál de estas dos te gusta más. Esto es todo por el video de hoy. Espera mi siguiente tutorial de regreso a clases. No olvides compartir con tus amigos y nosotros nos vemos la próxima.